Hola amigos, soy Eros39 y hoy empezamos este vídeo con este fondo de pantalla que es uno de los que participaron, pero no ha sido escogido en el concurso para elegir los wallpapers oficiales de Raring Rintail. Y yo, de los que han participado, pues estoy cogiendo fondos de escritorio para los vídeos para ir enseñándoslo. Porque la verdad que hay algunos muy buenos que han sido descalificados. Hombre, la verdad es que solo han cogido al final 8, me parece que son. A ver cuántos son definitivos. Y no se podían elegir todos, pero hay verdaderas maravillas de fotografías. En total son 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16, 17, 16. Son 16 en total. Pues claro, 16 en el concurso hay cientos de fotos maravillosas. Esta está chula y lo he puesto hoy al azar. Pero vamos, en otro vídeo pondré otro y así. Pero vamos, este no es el objetivo del vídeo. El objetivo del vídeo es mostraros un programa que viene nuevo en el centro de software, pero que también está en la 12.10. Se llama Master PDF Editor. Por si no lo habéis visto, pues que sepáis que está gratuitamente, aunque parece que es para comprarlo, pero es gratis. Hay que hacer el método de compra, pero a 0 euros. Está disponible en el centro de software de Ubuntu para 12.10 y 13.04. Master PDF Editor es un potente editor de PDFs, de sus características completas y una herramienta de edición de XPS que se presenta como un editor práctico y muy apto para los archivos de PDF, documentos, grandes libros, etcétera, con numerosas funcionalidades. Yo lo tengo aquí abierto con el último número de Linux Magazine a la que estoy suscrito. Y la verdad es que el programa pues no está mal, nada mal. Tiene muchas opciones que ahora veremos. Os enseño este número de Linux Magazine porque está concretamente interesante. Vienen varios artículos sobre la compatibilidad de Linux y Ubuntu en general, pero Linux en general con Windows 8 y los problemas que está dando Windows 8 para poder instalar las distribuciones de Linux en arranque dual. Bueno, vamos a ver las opciones, las características de este programa, que es su versión es la 1.8.20 de Master PDF Editor. Tiene la posibilidad de insertar imágenes, texto, enlaces, cuadros de edición, casillas de verificación, botones de radio, cuadros combinados, cuadros de lista, botones. Eso es cierto, o sea, podemos en la página, la cual la podemos ampliar todo lo que queramos, podemos insertar lo que queramos. Desde una imagen podemos escribir texto, aquí podemos escribir un apunte, voy a poner apunte, aceptar, pues podemos escribir, no sé dónde me lo ha escrito aquí, ahí una nota, ¿no? Podemos anotar cosas. Lo voy a borrar porque no vale para nada. Podemos introducir una imagen, un link, una edit box, una caja de edición con lo que queramos, checkbox, un botón de radio también. Aquí podemos poner un botón de radio, que sería un botón para seleccionar cosas. En definitiva, podemos editar el PDF de multitud de formas. Luego tenemos opción para resaltar, tachar y subrayar texto, que eso está muy bien. Pues por ejemplo, si nos interesa, todas estas modificaciones que hagamos luego se guardan en el texto. Si nos interesa un párrafo del texto en cuestión, pues lo podemos resaltar con el color que elijamos. Por defecto viene el amarillo. ¿Veis cómo señala las líneas automáticamente?
lo podemos dar mayor o menor opacidad al señalado. Podemos tachar también, veis, tacha las líneas que queramos. Podemos subrayar. Aunque hay muchos editores de PDF, este es, la verdad que está muy bien, por eso lo estoy comentando. Subraya las líneas. Todo esto es configurable. Lo podemos subrayar y editar con los colores y el grosor que queramos. Se puede modificar el PDF como nos dé la gana. Crear nueva capacidad de manejar archivos PDF desde cero. Es decir, podemos crear un PDF desde... no quiero cerrar este, quiero abrir otro. Bueno, podemos crear uno en blanco y a partir del PDF en blanco, pues crear un texto con fotos y todo. Podemos poner notas adhesivas dentro del PDF, gestión de páginas sin problemas con la eliminación de páginas e insertar páginas. Podemos unir PDFs y separarlos, que eso está muy bien. Yo puedo, por ejemplo, para descargarme la revista no viene unida. Vienen las páginas separadas. El Linux Magazine en la edición digital que yo estoy suscrito. Pues para unirlas, pues con esto le das a File, Editar y le das a Pegar páginas. Insertar. Aquí tenemos muchas opciones. Aquí tenemos insertar página en blanco, insertar página desde otro PDF o extraer página a otro PDF. Tenemos edición documento, la típica manita que ha hecho fama Adobe, la mano para mover el texto, y el elemento de seleccionar texto. Esto es un clon de Adobe Acrobat, pero con la ventaja que esto es gratuito, como siempre. Soporte para exportar archivos PDF como imágenes, BMP, PNG, JPG, TIFF, a través de Master, PDF, Editor, File, Exporto, Imágenes. Acción que exporta archivos PDF página por página como imágenes. Por tanto, podemos generar 100 páginas para un libro PDF de 100 páginas, lo cual está muy bien. Un aspecto sin duda interesante de Master PDF es su modo de edición de archivos, es decir, el usuario es capaz de modificar significativamente los archivos PDF utilizando los botones de la barra de herramientas y acciones basado en punteros del ratón intuitivos, y por lo tanto la adición de toque de luz amarilla a un texto de pieza en segundo camino, segundo plano se refiere. Y Master PDF 1.8.20 está disponible gratuitamente a través del Ubuntu Software Center de la 12.10 y la 13.04. Pues nada, es una herramienta sencilla, pero es muy útil para PDFs. Y esto incumplirá... Espero que no se enfaden conmigo ni me den un toque. Pero voy a dejar la revista... porque está muy interesante, un enlace en la descripción del vídeo. ¿Me cerrarán el canal por eso? No sé si hacerlo, me lo voy a pensar. ¿Se puede borrar el texto? Por ejemplo, ¿habéis visto qué fácil? Se puede volver a poner un párrafo, una línea, la puedo borrar. La puedo... volver a poner. Se puede editar el PDF como queramos, en definitiva. Bueno, y podemos cerrar sin grabar los cambios o grabar los cambios que hayamos hecho en la edición. Viene a ser la versión de Adobe Acrobat en gratuito para Ubuntu, así que es altamente recomendable. Pues nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.